Buenas tardes. Este es un breve informativo de Noticias 12. Estados Unidos emite alerta de viaje donde sugiere a sus conciudadanos. Ministerio de Salud reporta aumento de casos de COVID-19. Registra 57 nuevos casos en la última semana. Proyecto de construcción de monumento al Bicentenario no está contemplado en plan de la Alcaldía de Managua, dice concejal. En lo que va de este año, más de 1.200 personas se han quedado en el desempleo en el sector de Zona Franca. Espera la ampliación de esta y otras informaciones a las 6 de la tarde.